La resonancia que emiten los ARE es la antítesis de cualquier variante de la señal del GIS que encuentre. ¿Cómo creó Darling esta cosa? Por fin, después de tantos años, Dylan está aquí, pero llegó demasiado tarde. ¿Cómo está? Necesito saberlo. Ha sido víctima del GIS, pero es distinto a cualquier otra manifestación registrada. A lo mejor eres especial por tu genética. Él también era candidato principal. ¿O lo estará protegiendo Polaris? ¿Será otro factor distinto? Quiero más pruebas. Parece tener más control y más presencia. Quiero verle. Seguirá siendo mi hermano. Claro. Marshall ha encargado una jaula con ARE para contenerlo. Está en el piso de arriba. Vale, tengo que irme. Jesse, ten cuidado. Con el GIS aquí, estamos todos en peligro. Si Trench estuviera, no lo habría permitido. Por favor. Trench pertenecía al mismo grupito, responsable de todos los desastres acontecidos. Zacarías Trench fue un héroe nacional. Guárdate tus chorradas conspiranoicas. Justo cuando pensaba que las cosas mejoraban... Estoy harto de que... Siempre nos dicen solo lo estrictamente necesario. Ya, pues esto lo necesito saber. Soy ejecutivo de alta categoría, coño. Dios, ¿de verdad tenía que escribirlo todo en ese código incomprensible? Me cago en Marshall y en sus mierdas de la CIA. Creo que no te he contado esto nunca, pero lo cierto es que iba para soldado. Superé la instrucción, hasta llegaron a considerarme un novato. Bueno, al grano. Mi equipo era gente estupenda. Éramos 6 más y yo. Rimos, Hazard, Cho, Guy, Heptonstall y Thompson. Se suponía que volvían ayer de una expedición. Teníamos previsto tomar unas cañas con alitas de pollo. Pero cuando Darling repartió los ARE, no estaban. Entonces no tenían defensa contra el GIS. Se preparan para lo peor, pero esto no podíamos haberlo previsto. Llevábamos estas bolsas al cuello y no quiero que el GIS las consiga. ¿Podrías traérmelas? El escuadrón pasó por mantenimiento, pero luego seguramente se dispersaron. Miraré a ver si los encuentro, Ares. Y no dejaré que el GIS se los quede. ¿Qué sabes sobre el Dr. Darling? Supongo que sé lo mismo que todos. Investigador jefe. Le gusta hablar como a cualquier científico. Últimamente está un poco loco, pero me han prohibido que lo describa como tal. Todos dicen que Darling tendrá la solución a esto, pero ¿de qué nos sirve si está totalmente ido? Tengo que irme. ¿Y yo? No eres la única que tiene trabajo. Bueno, vuelta a trabajo. Buena suerte.
Buena suerte. Joder, si están ahí, los rodeamos por este otro lado. Dos escuadrones perdidos, joder. ¿En qué puedo ayudar? Hola, Jesse. Tiene buena pinta. Arish está haciendo un trabajo estupendo. Sí, esto es todo un bastión. Mientras se hace cargo de nuestras operaciones, puedo analizar el GIS. Estaba intentando analizar y eliminar la resonancia del GIS en sangre, pero no puedo. ¿Es irreversible? De momento, sí. Se me ha ocurrido una alternativa más. Si la resonancia sobrescribe nuestra genética, tal vez podamos sobrescribir la resonancia. En teoría, permitiría personalizar nuestra genética. Me pregunto cuántos científicos locos trabajan aquí. Tengo que irme. Tú dale caña. Eso haré. ¿Qué tal? He encontrado esta ficha. ¿Sabes para qué es? Ah, es una ficha de Gramola. Esos trastos aparecen donde menos lo esperas, como monedas falsas. Sirven para activar un objeto de poder. Supongo que una Gramola. ¿Tiene alguna canción buena? No, solo un disco. Cuidado si la enciendes. Cuando suena, acabas en la formación. ¿La formación? Eso no suena bien. ¿Y por qué te manda allí? Llevamos años preguntándonoslo. A ver, no es más que un montón de rocas creado por alguien, pero los investigadores confirman que es el umbral de la cantera, aunque nadie ha podido trazar una forma física de llegar a la formación desde mantenimiento. O sea, que está en la cantera, pero no sabemos dónde. Solo mandamos expediciones anuales a la formación. Salvador las llama chequeos. La de este año entró justo el día en que llegó el GIS. Deberían haber vuelto hace unas horas ya al terminar la canción. Puedo entrar y echar un vistazo. Lo agradecería. La gramola está almacenada ahí al pasar el control de seguridad. Mete la ficha y disfruta del viaje. Tengo que irme. ¿Y yo? No eres la única que tiene trabajo. Nos vemos. Oh, qué de errores en el formulario. Buenas, Faden. Ya nos veremos.
mucha suerte. El sujeto que han traído las tropas será una gran fuente de información. Creo que se entregó él mismo. Bueno, es lo que dijo Paul. No sabe de lo que está hablando. El Hiss no es consciente de nada. Muy buenas. Cuando pensaba que las cosas mejoraban, Marshall se pira. Estoy harto de que no siempre nos hacen solo lo estrictamente. ¿Qué sabes sobre el tal Ari? Pues esto lo necesito. Los de los nuestros dicen que los atacó el miedo. Una variante nueva de Hiss atacó. Vale, pero aún así, ¿un segurata dando órdenes a soldados? No sé si me gusta escuchar a un poli de supermercado. ¿Marshall nos ordena tocarnos las narices y se larga? ¿De qué va? Tendrá sus razones. Seguramente esté por ahí. De reconocimiento. Entonces tendría que habernos llevado con ella. Necesito acción.
Parece que la directora ha restaurado la producción de Aren. Ya están sacando supervivientes de las salas de seguridad. Genial. A ver si puedo volver pronto a mi oficina. Menos cerrarle la puerta. Me parece que esto es así. Por tanto, no puede haberlo. Hay que aprender de esto. Mejorar los procedimientos de emergencia y puntos de reunión. ¿Has visto el GIS que han trasladado por aquí? ¿Por qué coño no le hemos volado los sesos? Dicen que es el hermano de la directora. ¿Tú matarías a tu...? Eso ya no es un hermano de nadie. Es un enemigo. Fuera quien fuese. No se hubiera transformado. Mataría por una ducha. Pop tiene un GIS como mascota. Por eso los científicos no deberían salir del laboratorio. Hermano de la directora es Ace. Entonces, ¿de parte de quién está ella? ¿Qué hay? Thank you.
piezas blancas. Ojos rojo guantes. Gusano temporal. El trueno te altera ya. Felicidad. Perlas blancas, ojos rojigualdos. El espejo arregla al invertir. Vistas en la puerta. Cruza la superficie húmeda con los dedos. Siempre has sido quien eres. ¿Quieres creértelo? Te miramos cuando sueñas. Casi nos oyes hablar y lo olvidas. Esto pasa, mamá. Gusano temporal. El trueno te altera ya. Felicidad. Perlas blancas, ojos rojigualdos. El espejo arregla al invertir. Vistas en la puerta. Cruza la superficie húmeda con los dedos. Siempre has sido quien eres. ¿Quieres creértelo? Te miramos cuando sueñas. Casi nos oyes hablar y lo olvidas. Es un gusano temporal. Yada. El gusano te altera ya. Felicidad. Es Dylan. Perlas blancas, ojos rojos. ¿Puedes oírme? El espejo arregla. Vamos, Dylan. Soy yo. Aquí estoy. Con los dedos. Siempre has sido quien eres. ¿Quieres creértelo? Te miramos cuando... ¿Sabes quién soy? Lo sabes. Dilo. Eres la hermana de Dylan Fadden. Habla en tercera persona. Eso es buena señal. ¿Sabes quién eres? Dylan, no. Trench y Darling me cambiaron. Soy P6. P6. Pero estoy mejor. El Hiss me hizo mejor. Cruza la superficie húmeda con los dedos. Siempre has sido la novedad que eres. ¿Quieres? ¿Puedes parar? Por favor. No es el reencuentro que esperaba. Sienta bien decir eso. Quiero decirlo. Suena bien. Me hace sentir bien. ¿Quieres decirlo también? No. ¡Que te den! Ayúdame a sacar eso de su cabeza. Si sigue ahí. Si queda algo de él. Tienes que ayudarme. ¡Tú! ¡Entraste por el agujero en ti! ¡Te dejamos entrar! ¡Siempre has estado aquí! ¡Sin nadie! ¡Una copia copiada de una copia! ¡Basta! ¡La monda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Puede verte! No es seguro. Encontramos a Polaris con mi hermana cuando éramos pequeños en Ordinary, en el desierto tras la puerta abierta por el proyector. Ella no me ayudó cuando Trench me raptó. No me dio ningún poder. Todos mis poderes son míos. No me ayudó en mis años de encierro. El aplauso. Te creamos hasta el final. Se casca el huevo y brota la verdad de ti. La casa. La agencia me trajo junto con el proyector e hizo lo que siempre hace en casos como este. Usarlo. Y entonces... abrieron la puerta al GIS. Por eso sí les daré las gracias. ¡Ahí! ¡Eso es! Detuvimos el suceso mundial alterado en Ordinary, apagando el proyector. Y ahora el proyector está aquí. Esta canción se te pega hasta mientras duermes. Baby, baby, baby. Yeah. Es plástico. Seguro y nada preocupante. Yo traje al Gis. Lo dejé entrar para librarme de ella. El Gis es mi libertad. Polaris te utiliza. La agencia te utiliza. Eres su marioneta. Casi oyes nuestras palabras, pero olvidas. Si desconectamos el proyector, quizás... quizás detenga al Gis. Tal vez aún pueda salvar a mi hermano. Averigua la verdad. Jessie, hermana, el lado oscuro de la agencia. El GIS es la mejor opción. Ve al programa candidato principal en el sector de contención. Tengo la tarjeta llave para que entres. Salvador quiso que la tuviera. ¿Quiso?
Mientes. Vi lo que quedó de Salvador. Lo que hizo el GIS. Vale, Dylan. Iré. Quiero saber toda la verdad. Iré. Aunque solo sea para buscar el proyector. ¿Puedes ayudarme? Acabemos con esto. Gusano temporal. El trueno. Gusano temporal. El trueno te altera ya. Felicidad. Perlas blancas. Ojos rojigualdos. O arregla al invertir vísperas en la puerta. Corta la superficie húmeda con los dedos. Siempre has sido quien eres. ¿Quieres creértelo? Te miramos cuando sueñas. Casi nos oyes hablar y lo olvidas. Esto pasa más y más veces. Tus reglas nos han permitido hacer esto. Somos las manchas. La... No sé qué más espero encontrar aquí dentro. ¡Dylan! ¿Podemos hablar? Esta noche he soñado con algo curioso. Empezamos bien. Vale. Te escucho. Estaba en Ordinary antes de todo esto. Pero en el sueño estaba sola. Era la única. Una niña. Me llamaba Jesse Dylan Faden. Entonces la agencia me capturó y me trajo. Me encerró. ¿Te has fijado en que nuestros nombres, Jesse, Dylan, valen para chico y para chica también? ¿No crees que es raro? Porque yo sí. Vale. ¿De qué está hablando? ¿Qué está intentando decir? Gusano temporal. El trueno te altera ya. Felicidad. Perlas blancas, ojos rojigualdos. El espejo arregla el invertir. No hemos diseccionado al mutante raro ese. Aprenderíamos mucho de su fisiología.
expandirla al invertir mis fuerzas. Eso pasa más y más. Con thank you.
lista de candidatos. Tras la dimisión de Northmore, dupliqué los esfuerzos de búsqueda de candidatos. No había ni uno, aparte de mí. Era inaceptable. Presioné mucho. No quería que la agencia volviera a estar en una situación así. La agencia debe tener siempre un director. Cuando llegue mi hora, quiero tener más de una opción. P1 a P5 fueron pistas falsas, errores y decepciones. Entonces llegó P6, Dylan Fadden. Nos cayó en brazos. No tiene padres. Los perdió cuando fueron víctimas de un SMA. El chico tiene un talento innegable. Vivirá en la casa inmemorial. Lo entrenaremos desde cero. Lo educaremos y cuidaremos de él. Darling dirigirá el proyecto. Yo no puedo. Mantendré las distancias. No le fallaré como fallé a mi familia, a mi mujer y a mi hija. No tuvimos suficiente cuidado y algo me siguió a casa. Me llevé el trabajo a casa. Mi Susana enfermó. Cuando me di cuenta de mi error, quise traerla aquí para que Darling hiciera lo que pudiera. Kate se negó de plano. Médicos civiles trataron a nuestra hija, pero no tenían ni idea. Murió. Y Kate me dejó. La historia de siempre. Fue hace mucho. La agencia es todo lo que tengo ahora. Y los candidatos son nuestro futuro. Hay dos. P6 y P7. Tenemos dónde elegir. La agencia debe tener siempre un director. Nuestro futuro. P6 y P7. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Okay.
Ojalá lo de ordinario hubiera sido distinto. Pero soñar no va a cambiar nada. Encontrar el proyector. Ordinario. Tantas cosas raras en un caso. Un nuevo objeto de poder, algo que nunca había visto. Y viniendo de mí es una locura. ¿Y el chico? Dylan Fadden. El candidato número 6. Y su hermana también. Sí, la encontramos, pero el chico... es tan brillante. Las lecturas están al nivel de Northmore. Y no es que quiera mentar su nombre. Es completamente distinto. Es increíble. Hubo un incidente. Sí. Perdimos un miembro valioso del equipo, sí. Fuerza excesiva. Dylan tiene tanta. Pero es solo un niño. La culpa es mía. Dadle un respiro. Los niños, niños son. Es excepcional y tiene mucha presión. Robert se ha muerto. Es un trágico accidente, nada más. Marshall tiene que entenderlo. Lo haremos funcionar. Funcionará. Te veo contenta, Meg. Cuéntale al tío Mr. Bones lo que te pasa. La prueba de clarividencia me ha ido mal. No puedes bordarlas todas, Meg. Todos tenemos cerebros diferentes. Algunos cerebros pueden hablar con otros. Lo llamamos P.E.E. ¿P.E.E.? ¡Sí!
sin interrupciones. Algunos pueden levantar objetos como una pelota de béisbol. Mejor que con el bate, ¿eh, Meg? ¡Sin interrupciones! ¿Qué más da si has suspendido la prueba de clarividencia? Quizá tu cerebro puede lanzar pelotas, hablar con los muertos o cegar a alguien. Cuando sepamos lo que hace tu sesera, sabremos qué trabajo darte. Y si tu cerebro es el indicado, podrás sentarte en la silla importante. ¡No quiero la silla importante! ¡No quiero la silla importante! ¡Todo el mundo quiere la silla, Meg! Por eso estamos aquí. Usa el cerebro para escuchar de una vez, o la única silla que verás será la de atar gente. Esto no me importa. Hay que encontrar ese proyector. Cada vez que tenía paranoia. Tenía razón. La agencia tenía respuesta a todo. Y se limitaron a observarme.
Thank you.
Mucha suerte.